Damas y caballeros, en este canal les hemos hablado constantemente del por qué no nos gustan las webcams para estar haciendo un streaming de calidad y tener una calidad de video óptima. Y de hecho ya hablamos una vez de esas cámaras de Logitech o en general de cualquier webcam. La verdad es que no te van a dar mucho control en tu imagen, no exponen bien y sobre todo esa C922 a nosotros nos engañó porque sí decía en letras chicas que 60 cuadros por segundo los tenía en 720p. 720p. Entonces, es, se me hacen caras, se me hacen soluciones caras y que no te están dando muy buenas opciones. Pero tristemente, aquí en este mundo de live streaming, no hay muchas opciones buenas allá afuera. De hecho, la opción que te voy a dar es eh, un, bastante más cara. Muchísimo, muy, muy cara. Pero vas a tener esta calidad de video que tú estás viendo aquí, en esta camarita, en tu live stream. No es nada fácil y no es nada barato. Por, por favor, no se ofendan ni se echen para atrás, pero esto es algo que es considerablemente una inversión muy fuerte para que tú tengas calidad. Una de esas soluciones es este aparato, el Cam Link 4K de El Gato. No es tampoco nada barato, es que nada de esto es barato, muchachos. Pero bueno, eh, esta me, es el unboxing más flojo del mundo y por eso mismo ni siquiera lo estoy haciendo, porque vean esto. Y aquí vienen estas dos cuestiones. Tenemos un cable de extensión USB 3.0 y tenemos también... Esta pequeña cuestión que parece una, una memoria USB, pero también es 3.0 con una entrada de HDMI. ¿Qué pasa aquí? Bueno, resulta ser que esto lo conectas así, lo conectas a tu computadora en un puerto USB 3.0 y listo, estás listo para recibir una señal de video. Funciona casi igual como todas las demás capturadoras de gato, pero esto nada más es para cámara de video. Dentro del paquete no se incluye un cable. HDMI a HDMI Mini. Que eso es lo que necesitas para estar haciendo uso de esta señal. Y eso solo es la mitad de la ecuación. Porque muchas cámaras te ofrecen su propio software. Y nada más lo conectas directamente a tu computadora. Y de inclusive ya está funcionando. Pero bueno, ese no es el uso. No todas las cámaras tienen esa opción. Entonces por eso tenemos que estarlo abarcando de todos los ramos. Estamos hablando de que tienes que utilizar cámaras DSLR o mirrorless. Y ya. La verdad es que una de estas cámaras mínimo son 500 dólares o 10 mil pesos. Más aparte los lentes, porque los lentes son otra cuestión muy diferente. Puedes utilizar lentes manuales, pero obviamente lo mejor es automático para que tengas control del autofoco. Y eso no es todo. Esperen, hay más. Hay una lista de compatibilidad en el sitio del gato que, tú, que te va a dejar allá abajo en la descripción, en donde tú podrás ver que hay muchas cámaras que están listadas. Como por ejemplo esta. La serie RX de Sony, que nosotros la utilizamos para ir a reportar eventos o para estar tomando fotos fuera, o utilizarla como cámara de viaje. Pero estas cámaras o esta serie son cámaras que tienen batería súper delgada, súper pequeña, y no te alcanza para mucho tiempo. También tienen la, la desafortunada característica de que se calientan demasiado. Entonces no siempre vas a poder usarlas. Aunque sean compatibles. No siempre son la mejor opción. Y esperen, hay más. Necesitas también una cámara que te dé HDMI limpio. ¿Qué significa HDMI limpio? En otra cámara que debemos tener que comprar y yo la verdad no puedo recomendarlo. Esta la conseguimos porque tenía un precio ultra barato y no la podíamos dejar ahí esa, esa oportunidad. Pues esto es el HDMI, bueno, no es ni HDMI, esto es el HUD. Que viene acompañado a la señal. Todos los medidores. Todo lo que tienen ahí. Que hay veces que muchas cámaras no quitan de su salida de HDMI. Entonces. Eh, vas a tener que investigar todos esos aspectos. Y es algo que es muy cansado. De mientras te puedo decir que toda la serie Sony. De la A6000 en adelante. Son buena opción para esto. Pero. Guáchate los precios. ¡ay! Y va a doler muchísimo. Entonces. Um, pues esta, esta videocámara que les digo que yo afortunadamente la, la agarramos como en 400 dólares o menos, menos. De, de oferta, pues es mi webcam, esta es mi webcam que yo utilizo para Planeta Apoyo o para cualquier transmisión que vean en YouTube o en Twitch donde salgan mi cara de medio año para acá básicamente. Sí. Esto, esto es mi webcam y no es una opción barata, es horrendamente cara. Pero la ventaja de esto... Es que también estas cámaras, a pesar de que ya tengas todas las opciones, te vas a dar cuenta que tienen un pequeño conector. Que aquí está, ándale, como dice Gaby, aquí el HDMI mini. Y entonces, ya que tengas todos los elementos, vas a tener que conectar tu cable HDMI a la capturadora, la capturadora a su extensión. Esto de la computadora, recuerda, USB 3.0, nada menos, porque si no tienes problemas, y tu conector este a la cámara. Listo, ya estás listo para transmitirlo. Vamos a hacer el ejemplo rapidísimo para conectarlo. de Inclusive ahorita grabando con la cámara, no vamos a interrumpirlo. Y para que ustedes vean qué tan fácil es. Entonces ya nada más lo estamos conectando. Y nada más lo ponemos aquí, bracito. Y listo, ya debió de haber salido ahí. Entonces, ahorita vamos a empezar a capturar nuestro escritorio. Y aquí básicamente propiedades, desactivar, activar ahí está, perfecto, ya lo vemos y estamos ya vamos a hacer el ejercicio aquí agregar escena si no tienes la escena, estamos en OBS, esto funciona con XSplit, OBS cualquier otro programa que tengas ahí para transmisión y que acepte un ingreso de dispositivo de captura de video, en este caso dispositivo de captura de video como ustedes ya se dieron cuenta, yo ya lo tengo listo aquí en mi máquina pero vamos a hacer el ejercicio, dispositivo de captura de video lo agregamos y ponemos cam link. En este caso, aquí está. Sale. Aquí. Ya. Eso es todo. Todo. Eso, Eso es todo, todo? todo. Y si ustedes se dan cuenta, mi micrófono que está conectado a mi cámara se está enviando la señal o su señal al OBS. Entonces. Si ustedes tenían problemas de desincronización de audio, que se les veía más lenta la cara y luego se escuchaba la voz, eso no les va a pasar con esto, porque ya el audio se va a la par de la señal de video. Y es por eso que también, aunque sea mi webcam, yo lo tengo ya listo con un audio o con un micrófono especializado para que si me falla el micrófono de mi, de mi capturadora de audio, el micrófono de la cámara pueda entrar así rapidísimo o yo pueda recuperar el audio perdido que haya tenido algún accidente y tengo dos capturas de audio entonces es una opción genial porque si tú ya estás acostumbrado a tu micrófono el o algo por el estilo ya nada más lo tuviste o sea, no, no tuvimos que hacer absolutamente nada para para estarlo capturando ventajas que si tu cámara tiene o nada más es full HD lo puedes escalar la imagen a 4k y una cámara, fue la HD la convertirse en una cámara 4K con una calidad muy buena, con un control del autofoco que tú podrás ver que es bastante útil y que se ve muy bien. Puedes controlar absolutamente todos los aspectos como controlarías al grabar un video. Así que esta es la ventaja de estar utilizando este, este tipo de productos. Pero les digo, a mí me, me da un poquito de dificultad el hablar de estos productos porque sí es algo que es muy caro, no es de fácil acceso y que definitivamente no está al alcance de muchos streamers. Eh, me apena decirles que no hay otras soluciones más económicas, pero esto es lo que tienes que perseguir si tú quieres darle un poquito de calidad extra a tu comunidad. Tu comunidad está cómodo con verte, con ver que te entretengas, con ver que te diviertas, con ver algunos fails. Eso le encanta a tu comunidad, yo lo sé, pero si tú quieres elevar tu nivel, no hay otra manera de hacerlo y que sea económico. Y como te digo, no todas las cámaras, tanto mirrorless como DSLRs, funcionan. Y hay que hacer una labor de investigación titánica para que tú tengas acceso a ello. Pero bueno, yo esperaría tus comentarios allá abajo en la sección correspondiente. Ya sabes que subimos video diario. Activa la campanita, suscríbete al canal para que no te pierdas absolutamente ninguna de estas cosas. Ninja apoyo de frente de la cámara y gabachita detrás. Se despiden de ustedes y nos vemos en la que sigue. Bye, bye.